La Fiscalía General del Estado confirmó que tiene pistas para ubicar al comando armado que robó más de 1 millón de pesos en Cuicatlán. Los ladrones asesinaron a un policía municipal para llevarse el dinero del programa Prospera. El fiscal del estado informó que de las 181 personas con reporte de no localizadas del 1 de enero al 28 de noviembre de este año, 178 ya fueron ubicadas. Rubén Vasconcelos Méndez dijo que en los 3 casos restantes continúan abiertas las investigaciones. A pesar de la negativa de los habitantes de Unión Hidalgo en el Istmo, la Secretaría de Energía reactivó la consulta para construir un parque eólico. Los habitantes se niegan a la instalación de 89 aerogeneradores de energía en la zona. Con música y una calenda se celebró la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México en Oaxaca. Unas 300 personas recorrieron las principales calles del centro histórico, acompañados por diputados electos de Morena. Legisladores de Morena en el Congreso del Estado buscarán reducir los salarios para que nadie en Oaxaca gane más que el presidente de la República. Buscarán que los sueldos sean austeros también para los funcionarios estatales. Vecinos del Centro Histórico y artistas plásticos denunciaron la instalación de más tiendas Oxxo en el primer cuadro de la ciudad. El fin de semana se manifestaron frente a un local de esta cadena en la esquina de Juárez y Morelos. El presidente de la Coparmex en Oaxaca pidió al nuevo gobierno de México mejorar las carreteras del estado. Raúl Ruiz Robles aseguró que solo mejorando los caminos se podrá detonar el desarrollo económico de la entidad. Autoridades de Santo Domingo Xagasía detectaron a 6 pacientes con hepatitis A. Para evitar contagios, suspendieron clases en una guardería, un preescolar, una primaria y una secundaria donde se ubicaron los casos. Policías municipales detuvieron a Ever, acusado por su pareja de golpearla e intentar asfixiarla. La mujer pidió auxilio al llegar a un hospital particular porque su concubino también golpeaba a su hija de 26 años. Y en la ciudad deportiva, Leslie Paola Hernández Sayón ganó la medalla de plata en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Box. La oaxaqueña resultó ser de las 3 mejores que se presentaron al ajuste en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano.